Hola, nos encontramos con el subsecretario de Cultura de Medellín, Sebastián Trujillo. ¿Qué viene de nuevo en esta edición de la Fiesta del Libro en Medellín? Estamos muy contentos, la Fiesta del Libro de la Cultura de Medellín cumple 15 años y bueno, vamos a celebrarlo otra vez presencial en el Jardín Botánico, nuestra casa, 10 días. Del 24 de septiembre al 3 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué vamos a encontrar allí? Más de 2.000 actividades, cerca de 1.800 talleres de lectura, 130 lanzamientos del libro, 700 invitados, espacios comerciales, más de 130 muestras comerciales entre librerías, editoriales y distribuidores. Un montón de espacios que la gente conoce y, que no, y los que no conozcan, pues los invitamos a que asistan a Jardín Botánico. Entrada completamente libre. Concejal Daniel Duque, los escritores son el eje central de la Fiesta del Libro. ¿Qué opina usted de los artistas que se vinculan y los que no se han podido vincular a esta Fiesta del Libro del 2021? Desafortunadamente tengo que manifestarlo, mi voz de protesta, porque la administración municipal ha dejado sin las becas a muchos de estos artistas que históricamente recibían estas becas y que ahora por 80 millones de pesos dicen que no, que decidieron ahorrarse esa plata y los dejaron sin las publicaciones de por lo menos los últimos 2 años. Esto es gravísimo, esto es muy dañino y es un acto hostil a la literatura y especialmente a los escritores y al talento local que tenemos en materia literaria en nuestra ciudad. Subsecretario, ¿hay alguna inconformidad en torno al sector de las editoriales, teniendo en cuenta que bajaron la participación en la Fiesta del Libro? Donde tenemos una molestia de parte de las editoriales es en un proceso que llamamos el fondo editorial, que normalmente hacemos o se ha hecho por una contratación directa entre la Secretaría de Cultura y las editoriales. Esa forma de contratación directa es la que los entes de control le piden a las alcaldías y administraciones reducir a su mínima expresión. Nosotros creemos que a través de una convocatoria abierta de estímulos para fondo editorial podemos hacerlo más transparente, así es que lo vamos a hacer el próximo año. Este año ya habíamos tenido el compromiso de hacer esa compra de fondo editorial con unas editoriales de Medellín, editoriales locales e independientes, pero el recurso no lo tenemos todo completo. Porque hemos dado prioridad a los gastos de la Fiesta del Libro y la Cultura. Para nadie es un secreto que la alcaldía y cualquier entidad territorial del país pues tiene unas condiciones presupuestarias distintas, normales, porque la pandemia ha golpeado bastante las finanzas públicas. ¿Cómo estamos en el índice de lecturabilidad en Medellín? ¿Seguimos con una deuda muy alta? Bueno, tenemos una cifra muy importante y es que la última encuesta de lectura del país, que fue en el año 2018 entre el DANE, el Ministerio TIC y el Ministerio de Cultura, indica que Medellín es la ciudad más lectora del país. Entre personas que leen, 6.8 libros en promedio y entre público normal, lectores y no lectores, 3.3. Son muy buenas cifras, pero igual siempre estamos en mora de tener más lectores y para eso tenemos nuestra estrategia Medellín Ciudad Lectora, un sistema de bibliotecas público muy fortalecido, una agenda de estímulos en literatura, en fomento de lectura, en bibliotecas populares, tenemos nuestros eventos del libro. El eje central de esta fiesta será la palabra en todas sus formas, las que hacen parte del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad.